Bienvenidos a todos a esta tercera edición de Armarios Abiertos, organizado por la Red de Centros Culturales Españoles, en colaboración con la Academia de España en Roma y el Centro Niemeyer. Un saludo y agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo en directo desde los distintos Facebook Live de toda la Red de Centros Culturales y también a aquellos que nos están viendo en diferido. Queremos contarles que esta tercera edición de Armarios Abiertos es un programa que contiene una serie de actividades en el marco de la defensa de los derechos del colectivo LGBT que organizamos entre toda la Red de Centros Culturales Españoles y la Academia. A diferencia de años anteriores, esta edición de Armarios Abiertos comenzó en junio y se va a extender a lo largo de todo el año hasta junio del 2023, cuando dará inicio la cuarta edición. Con Armarios Abiertos pretendemos poner en común el hecho de manera natural y sostenida desde todos y cada uno de los centros culturales de la red, el trabajo sostenido con la comunidad LGBTQ. Con esta tercera edición pretendemos reforzar nuestro posicionamiento estratégico y sostenido con las comunidades diversas. Esta edición de Armarios Abiertos se compone de una serie de actividades, entre las cuales hemos tenido talleres, conversatorios, pero el programa central, el eje vertebral de esta edición, es este ciclo de 5 conversatorios curado por Fefa Vila y Pablo Martínez, a quien agradecemos muchísimo su presencia, que nos están acompañando. Este ciclo, llamado Un temblor, una grieta, un desvío, sobre las potencias de lo queer ante un sistema en crisis permanente, como comentaba, se compone de 5 conversatorios y hoy estamos comentando y comenzando el segundo conversatorio, el segundo encuentro de estos 5 que hemos titulado Acá soy la que se fue, diálogos y confrontaciones en torno a las diásporas queer y los exilios. Ya Pablo y Fefa nos estarán comentando quiénes son las maravillosas personas que nos acompañan en este panel. Y bueno, agradecerles a todos, a toda la red de centros culturales, al Centro Niemeyer, a la Academia por hacer posible esto. Saludo también a David, director del Centro Cultural España México, que también nos está acompañando. Y bueno, les doy la palabra a Pablo y a Fefa para que presenten a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia, y muchísimas gracias a todas por estar aquí con nosotras, acompañándonos en esta segunda sesión, como decía Flor, del programa de este año de Armarios Abiertos, que hemos tenido la suerte o la fortuna, tanto Fefa como yo, de comisariar para poder poner en juego y en debate algunos de los temas que a nosotros nos parecían más urgentes para pensar o seguir pensando la situación de las disidencias sexuales en los distintos contextos, tanto latinoamericanos como de parte de África, como también Europa, ¿no? Que es focos en los que nos estamos centrando en esta edición y donde AECID tiene sus centros instalados. En la sesión de hoy, que como decía Flor, es la segunda, nos parecía interesante continuar con parte de los debates que se abrieron la sesión anterior, la sesión que abríamos, ¿no?, con las violencias de los estados en contra de las disidencias sexuales y cómo los estados en ocasiones atacan o son unos de los grandes enemigos de los disidentes sexuales. Y en esta sesión hablaríamos de los exilios, ¿no? A lo largo de las 5 sesiones nos interesaba tanto a Fefa como a mí plantearnos o preguntarnos para esta década de los 20 cuáles eran los desafíos de la comunidad LGTBI, y en cada una de las sesiones nos estamos adentrando desde la crisis, pero también desde la esperanza o las utopías que pueden abrir el pensamiento queer o el pensamiento disidente sexual y las prácticas de la disidencia sexual para pensar futuros por venir. En la sesión de hoy nos acompañan 4 personas a quienes estamos muy agradecidas que estén con nosotras, porque admiramos sus trayectorias y sus trabajos y porque pensamos que para el tema de la sesión de hoy, que Fefa después explicará e introducirá de una forma mucho más detallada, nos parecía que eran fundamentales y que podían aportar distintas perspectivas desde distintas posiciones, tanto por su trabajo como pensadoras como su trabajo en el campo de la militancia y de los activismos. Me gustaría empezar por 2 de las personas más cercanas de la mesa con quienes tanto Fefa como yo hemos colaborado o conocemos de los últimos años, como puede ser Lucía Egaña Rojas. Lucía Egaña
Es, aparte de una amiga muy cercana y colaboradora, es una artista y pensadora que ha realizado, bueno, parte de su investigación ha estado centrada en el posporno. Ella es de origen chileno y está asentada en Barcelona desde hace más de una década, y ahí ha explorado, bueno, cuestiones relacionadas con el posporno, las disidencias sexuales. Tiene una película que os recomiendo, que además es como yo conocí a Lucía, y hace casi más de una década, ¿no? Cuando con su película Mi sexualidad es una creación artística, ¿no? Y también ella, bueno, ha publicado distintos, tiene una labor muy extensa como escritora y como editora. Por ejemplo, el título de la sesión de hoy parte de una de sus publicaciones. No sé si luego Fefa o ella misma nos podrá hablar un poco de esto, aunque no se centra esa publicación, no habla expresamente sobre o explícitamente sobre el sexilio. Y con Lucía yo he tenido la suerte de trabajar en el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, dentro del programa de estudios independientes del PEI. Allí conocí también, o conocimos, tanto Fefa como yo, a Diego. Diego Posada, cuyo origen es colombiano y que ahora está asentado en Barcelona también, es un artista cuya investigación o cuyo trabajo está centrado en las disidencias sexuales o la exploración de las violencias que se dan sobre los sujetos y la disidencia sexual, ¿no? Distintas formas en las que la matriz colonial ha formateado de alguna manera la sexualidad, ¿no? Él está a punto, si no me equivoco, de defender su tesis doctoral, ¿no? Para doctorarse, y además él forma parte de un colectivo que, bueno, pues que tiene justamente como título o como el nombre del colectivo es este mismo de Sexiliadas, ¿no? Y creo que luego Diego nos podrá explicar mucho mejor parte de este trabajo. Para continuar, me gustaría seguir con Joel Zúñiga, que es uno de los participantes. Creo que ahora está sin cámara Joel. Es un sociólogo, ha trabajado en el campo de la sociología y del género, y él es originario de Managua, Nicaragua, aunque ahora vive en Bristol, en el Reino Unido, y en parte tiene que ver con los temas de esta situación, tiene que ver con los temas que vamos a abordar hoy, ¿no? Él desde 1986 ya comenzó su militancia en grupos activistas en Nicaragua, formando el primer grupo de militancia lésbico gay en Nicaragua, un grupo que tuvo distintas represiones, ¿no? Y tuvo unos devenires relacionados con el autoritarismo y con distintas restricciones dentro de Nicaragua, que después nos podrá hablar con más detalle. Y él ha trabajado o trabaja en el campo de los derechos humanos desde la década de los 80, bien en relación a las disidencias sexuales, pero también en relación a la pandemia del SIDA, ¿no? Y por último, pero no por ello menos importante, Sandra Heil, que hoy conecta desde Alemania. Ella es cubana de origen y ella, bueno, tiene un trabajo muy interesante. Yo os recomiendo que visitéis su proyecto o parte del proyecto del que ella forma parte, como es afrocubanas.com, ¿no? En el que podréis encontrar buena parte del pensamiento que ella despliega. Ella es psicóloga, periodista y editora de género investigadora. Es licenciada en psicología por la Universidad de La Habana ya en 1996, y todo su trabajo está relacionado con cuestiones vinculadas con el género, la comunicación y cuestiones vinculadas con la racialización, ¿no? Y con la negritud. Yo creo que hoy tenemos unos invitados estupendos para poder acompañarnos en el debate que queremos activar hoy, y le doy la palabra a Fefa. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Muchas gracias a las personas que estáis ahí trabajando para que esto sea posible, pero sobre todo muchísimas gracias a las cuatro personas que vais a conversar hoy por la tarde. Creo que es un lujo teneros, juntarnos y juntaros a las cuatro en esta tarde de final de agosto, que para muchas, por lo menos a este lado, ya suena a final de vacaciones. También dar las gracias a todas las personas que estáis en el streaming escuchando.
utilizando este tiempo para participar en esta conversación desde diferentes lugares, que creo que, bueno, que las preguntas también que podáis hacer al final a través del chat pueden enriquecer muchísimo nuestra visión y la contribución que las personas invitadas van a darnos. Bueno, la sesión de hoy está enmarcada en un título que, como bien dijo Pablo, recoge un libro que coedita una de las personas invitadas, que es la amiga, gran amiga Lucía Egaña Rojas, de origen chileno, y que ella probablemente a lo largo de la conversación, porque tiene mucho que ver con lo que planteamos acá, lo que recoge también ese libro, seguro que nos va a reseñar o a decir algo de lo que ahí está. Ese título es Acá soy la que se fue. Hemos utilizado un subtítulo, Pablo y yo, que es Diálogos y confrontaciones en torno a las diásporas queer y los sesilios. Esta conversación que vamos a iniciar propone reflexionar colectivamente a través de las encrucijadas y experiencias que atraviesan a los sujetos racializados, mayoritariamente en América Latina, sujetos marrones, sujetos racializados de la diáspora latinoamericana. Todas las personas que hoy intervienen forman parte de esa diáspora latinoamericana que encarna la intersección de la identidad y orientación sexual en las relaciones coloniales de poder material y simbólico en el marco de sus experiencias migratorias del sesilio. Son cuatro personas de diferentes países americanos que se encuentran actualmente viviendo en países de la Unión Europea. El planteamiento inicial es interrogar estas experiencias desde una perspectiva crítica. Cuando decimos crítica, nos referimos a transfeminista y queer, en este marco en el que estamos hablando, para que esas experiencias arrojen luz sobre los diversos y complejos significados de las vivencias sexuales migratorias no normativas en contextos urbanos transnacionales y en concreto, como decía, en las urbes europeas. En este caso, las urbes del Estado español, de Alemania y de Inglaterra, lugares donde están las personas que conversarán hoy actualmente viviendo. Diversas narrativas del sesilio operan en los cuerpos de la disidencia sexual, de la diáspora encarnado en claves de identidad cultural, en claves de identidad de género, en claves de identidad colonial, en claves de identidad mestiza, en claves de identidad de clase social también. Podemos añadir muchísimas identidades que intersectan en estos procesos. El objetivo de esta mesa es subrayar estas experiencias diversas y a la vez comunes a las personas que van a conversar y comunes a un conjunto, creemos, amplio de disidentes sexuales que experiencian o viven en situaciones de sesilio al margen de su origen de procedencia. Sujetos que, en segundo lugar, intentan abrir una nueva puerta o nuevas puertas a un proceso de resistencia a través de los procesos de descolonización, de las propias lecturas queer y transfeministas y de las técnicas biopolíticas y de producción de sexualidad patriarcal y neoliberal que actualmente imperan en nuestras formas de entender y de identificar los sentidos socioculturales a los que estos sujetos se ven sometidos a través del odio sexual, el odio racial y, por otra parte, también queremos interrogar o queremos
abrir un diálogo en torno a la producción de racismo, a las experiencias de racismo que las experiencias propias del sexilio incluyen en las relaciones con las instituciones oficiales, en cómo esa reproducción de la normalización, no solo en relación a las prácticas de la heterosexualidad, en relación a las prácticas patriarcales, sino en relación a las propias prácticas migratorias y a las propias experiencias racistas que los sujetos a menudo se ven sometidos en sus procesos de migración. Estas son, digamos, las perspectivas, las relaciones que queremos poner sobre la mesa y con las que queremos iniciar este diálogo en torno a lo que es un eje muy complejo que probablemente deje muchísimas preguntas en el tintero, muchísimas preguntas abiertas, pero que creemos que es fundamental responder en su inicio o abrir el coloquio dentro de la producción de esas crisis que el capitalismo actual nos hace vivir, nos hace construir a un lado, a unos lados o a otros, la migración, el exilio y el destierro como producción de heridas en que las personas queer están sometidas a vivencias particulares. En este sentido, doy paso ya a las personas que van a hablar con una pregunta que consideramos como inicial y que puede subrayar en concreto el marco de esta conversación y que no para todas las personas está clara o es clara ni teóricamente ni en su experiencia política ni en su experiencia vital, que es el propio término con el que subrayamos esta conversación. ¿Qué es el sexilio? ¿O cuáles son los significados con los cuales vosotras identificáis esta experiencia? Muchísimo más allá de lo que dice la RAE, que recoge el propio término, lo que nos gustaría saber es cuáles son vuestras propias experiencias biográficas, pero no solo biográficas, sino familiares, comunitarias, políticas, que definen actualmente, que cambian o que han cambiado a lo largo de los años en los que lleváis también viviendo en las ciudades de la Unión Europea y que identificáis o podéis enunciar como sexilio. ¿Qué es el sexilio? ¿Qué violencias específicas se añaden a las migraciones en las metrópolis europeas? ¿Y cómo interseccionan esas violencias en relación a esas señas de identidad a las que me he referido anteriormente? La raza, la clase, los procesos de desplazamiento cultural y las relaciones en contextos culturales alejados por diferentes circunstancias, cada una de vosotras, actualmente en vuestra vivencia y en vuestra experiencia social, comunitaria, por supuesto también biográfica, en los países en los que estáis y en las ciudades en las que estáis trabajando, en las que estáis viviendo. Barcelona, Bristol, Hannover son las ciudades que acogen a cada uno de vosotros. Pues no sé quién quiere empezar a responder esta pregunta que pretende dar un marco, un contexto de significado a esta conversación. Joel, ¿quieres comenzar? Ok. Bueno, sí, en relación a la pregunta esta de
fuera del concepto de sexy libro, es bueno, en lo personal creo que es que pasa más allá de, para mí, del hecho de identificarme como gay, ¿no? Como, creo que trasciende más allá de la orientación o de la preferencia sexual que uno puede tener. Porque violenta, por ejemplo, cuando uno sale obligado a salir de un país por circunstancia meramente, por ejemplo, en mi caso, que fue por razones políticas, y le agrego el componente de la identidad como tal. Entonces, creo que el primer efecto que se tiene es más de carácter más de humano, o sea, porque al final todos somos seres humanos. Entonces, ese efecto que realmente trastoca más allá, por eso digo, de la preferencia misma, o de la orientación, o de la opción que se tenga. Porque cuando sientes que te violentan esa integridad como ser humano, que no tiene ningún derecho, entonces, evidentemente, eso pues, le hace sentir a uno mal. Pero hay dos puntos fundamentales que creo que son los que uno más resiente. Uno es el sentido de pertenencia, porque venimos de una sociedad que, a pesar pues, que tiene sus malos y sus buenos, cuando te quitan ese sentido de pertenencia de donde estás, te desarraigan y te obligan a salir, evidentemente eso transforma todo tu forma de ser como ser humano, pero también todo tu entorno. Entonces, es casi literalmente como comenzar a vivir tu sexualidad en otro espacio, en otro lugar. Entonces, en ese sentido, creo que hay cosas que uno se puede apropiar en términos del sobrevivir o el de vivir en otro país. Y es el hecho de mantener viva esa resistencia, esa esperanza de que algún momento uno va a regresar y va a encontrar tal vez las cosas diferentes. Y eso es lo que hace realmente. Porque, o sea, cuando salí, por ejemplo, de Nicaragua, no estaba entre mis planes de vida. Esa es la verdad. O sea, tuve que salir de un momento inesperado, un día como hoy hace 4 años, lo recuerdo muy bien, ¿no? O sea, cuando me acompañó mi familia al aeropuerto con todas las medidas de seguridad para que no me detuvieran. Y llegar a un país extraño, con otra lengua, con otro idioma. Es como, no sé, es como volver a empezar, ¿no? O sea, porque entonces en ese sentido, yo puedo decir que hay cosas que sí se, o sea, como... O sea, toda la preocupación, todo lo que uno trae consigo en la maleta, también eso, pues, y también con la esperanza de encontrar un espacio distinto donde uno llega a vivir, pues se convierte al final en un reto más, ¿verdad? En un sentido de sobrevivencia y en el cual... No sé, lo que pasa es que como nunca ha sido difícil para mí el asunto de mi propia identidad, ¿no? O sea, tuve que, en mi historia, pues tuve que enfrentar diferentes situaciones. De hecho,
en 1987, cuando se formó el primer grupo, fue el primer grupo violentado políticamente en mi país. Y que de hecho, por una coincidencia histórica, el actual presidente de Nicaragua, en ese entonces era presidente también de Nicaragua, entonces me ha tocado vivir dos situaciones de violencia con el mismo presidente, pues, en un lapso de 35 años. Entonces, digamos que eso, pues, a ver, creo que lo que más uno siente es eso, pues, en lo personal, para mí es lo que más siento, ¿verdad? Que en esa vez, hace 35 años, pues tuve que quedarme en el país y enfrentar la situación. Hoy cambian rotundamente, ahora es al contrario, tuve que salir del país. Y eso me obligó al exilio como tal. Entonces, pues nada, uno aprende a vivir en el exilio, ¿verdad? Y creo que a pesar de no, de, como he dicho, nunca ha sido un problema para mí el ser abiertamente gay, ¿verdad? Entonces, creo que tampoco aquí lo fue, a pesar, lo ha sido, tampoco no lo ha sido, pues porque creo que lo más que difícil del shock cultural de cuando entras a una sociedad, creo que tal vez Sandra o Lucía lo pueden haber vivido, pues venir a un país donde yo no sabía ni una gota de inglés, ¿verdad? Entonces, y como hay una frase en mi país que dice, "Lora vieja nunca aprende a hablar", casi me pasa lo mismo, ¿verdad? Con 55 años venir a un país de habla inglesa y de repente tener que aprender inglés. Ahora sí me defiendo un poco, pues, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, cuando vine, no sabía más que decir good morning. Entonces, venir a integrar toda una serie de conjuntos de mi personalidad a un país distinto, con una lengua distinta, con un montón de gente diferente, que creo que le pasa a la gente blanca cuando visita nuestros países en América Latina, que cuando llega al aeropuerto lo miran a todos morenitos o negros, ¿verdad? Y entonces todos se parecen. Dice, ¿a qué me parecía lo mismo? Cuando viene todo el montón de gente blanca, yo le decía, aquí no miro ninguna diferencia entre un blanco y el otro, pues. Entonces viene siendo como una especie de un shock cultural, un shock absolutamente, y que se convierte en un doble reto, o sea, cómo integrarme a esta sociedad, ¿verdad? Desde el punto de vista humano y desde el punto de vista gay. Entonces, una cosa es, bueno, pues hay sus facilidades, ¿verdad? Porque acá, pues, la gente es pública, es bien abierta, pero sí, ese es más o menos lo que uno encuentra, lo que yo sentí, lo que encontré, ¿no? Y entonces, es como irse al exilio, pero vivir en otro planeta, dentro de la misma tierra. Entonces era como, entonces, y claro, pues sí, ha sido una experiencia en el cual el exilio se ha convertido más bien, no en el sentido de protección y seguridad, sino más bien se ha convertido para mí en el centro de mando para establecer nuevas cosas que yo puedo hacer, ¿verdad? Por mí mismo y por mi gente, porque de mi organización, de 240 que éramos miembros de organización en Nicaragua, el 90% está en el exilio. Entonces, nos fuimos obligados a salir, todos, ¿no? Todos. Entonces, y creo que, pues sí, creo que ahí vive uno con las añoranzas, va con las esperanzas, pero jamás con el punto de vista de decir, bueno, como esta historia es diferente, este país es diferente, yo aquí nomás llego. No, al contrario. Yo siempre lo he pensado que es una parte de la transición de las experiencias que uno puede ir acumulando y que al final pues va a tener su resultado. Y algún día espero llegar a ver cosas concretas en mi país, ¿no? De avance, más o menos por ahí. Muchas gracias, Joel, por tu intervención. Seguramente en las próximas preguntas puedes retomar alguna de las cosas que has comentado ahora.
También un poco por procedimiento intentemos, sobre todo para tener tiempo las dos horas que tenemos, de acotar un poco cada respuesta de cada uno, porque así al final podemos avanzar y hacer toda la batería de preguntas que tenemos prevista con todos los temas. Que habrá diferentes apartados donde podemos incluir aspectos, pues, de vuestras militancias y de vuestras reflexiones. Lo digo para que vosotras mismas, porque ni Pablo ni yo nos apetece interrumpir ni moderar demasiado esta conversación, porque aunque sea online pretende ser una conversación, que tengáis en cuenta, pues, un poco los tiempos de intervención. Pues nada, Lucía, que te tengo aquí enfrente en pequeñito, ¿qué opinas tú? ¿Qué nos dirías de tu Cecilio, del Cecilio tuyo y de tu comunidad y de tus experiencias de Cecilio y de tus reflexiones y prácticas de vida, artísticas, teóricas, pero sobre todo de vida? Vale, buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación, Fefa y Pablo, y gracias también a todas las personas que no se ven en la pantalla y que están haciendo todo lo que es necesario hacer para que estemos aquí. Y a todas las compañeras de mesa también, que, bueno, hay gente que conozco, hay gente que no conozco y hay gente que quería conocer hace mucho tiempo. Bueno, me resulta interesante hablar después de Joel, porque, bueno, a pesar de que tengo ciertas resistencias a considerar que mi experiencia personal pueda ser relevante en tanto experiencia personal, sí es interesante vincularla con la de Joel, porque, y justo estar hablando hoy día desde Alemania, que justo fue el país en el que estuvieron exiliados mis padres 12 años, y yo nací en el exilio de mis dos padres, que estaban exiliados por la dictadura de Pinochet en Chile. Y eso me hace tener una relación bien particular con lo que es el exilio, ¿no? Que en el caso de Joel es encarnado de primera mano. En el caso mío, el exilio fue vivenciado de una forma un poco subsidiaria en relación a que era un exilio heredado, de alguna manera. Y cuando yo migré a España, me llamaba mucho la atención la desaparición del término exiliado, de alguna manera, ¿no? Hoy en día se habla mucho de refugiados y hay una serie de políticas europeas que están orientadas a la visibilización de los refugiados, y de alguna manera siento que no se habla de exiliados, y que en el contexto del Reino de España al menos se refiere a los exiliados españoles de la Guerra Española, y que a los exiliados de Chile en los 70 se les llamaba así. Y este cambio terminológico creo que tiene que ver también como con dónde se pone el foco, ¿no? Si en esa experiencia de expulsión de un territorio o en ese interés de visibilizar la acogida, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo siempre crecí escuchando la palabra exilio y la tuve muy presente. Y en ese sentido, ha sido una palabra que tiene en mi biografía un peso bastante terminante. Por lo tanto, cuando, bueno, esta experiencia significó que yo viviera accidentes biográficos bien especiales, como por ejemplo el hecho de ser apátrida. A los hijos de exiliados chilenos no se les daba la nacionalidad hasta que no sacaran como un primer documento en Chile, y por lo tanto yo fui apátrida hasta los 15 años junto con mi hermano. Cruzamos de Alemania a Chile en una página del pasaporte de mi padre. Y en ese sentido es que también creo que el exilio siempre produce una relación con esta palabra incómoda que es patria. Son puros términos un poco institucionales, quizás, de alguna manera, ¿no? Pero para mí el haber sido apátrida 15 años de mi vida, los primeros 15 años de mi vida,
tiene que ver con, bueno, con una experiencia que me vincula desde el nacimiento a la migración y a esa relación compleja con el lugar de origen, si es que puede existir un lugar de origen, ¿no? Ahora bien, mi experiencia personal, a diferencia de la de Joel, es que yo no tuve que salir forzadamente de Chile. Yo salí porque decidí salir de Chile. Y mi experiencia personal es, supongo que la de un conjunto de personas también, que después de salir de su lugar de origen, empiezan a habitar las disidencias sexuales. Yo salí considerándome una persona totalmente heterosexual y después de haber salido, es que a la par como de este proceso migratorio, porque a pesar de que yo nací en el extranjero, no me consideré migrante cuando nací. Es como, no sé, hay como muchas experiencias que se pueden cruzar de distintas formas en cada vivencia, ¿no? Y esta relación del exilio con mi biografía también me ha hecho ser muy suspicaz con el uso de la palabra sexilio muchas veces. En el sentido de que muchas compañeras europeas que migraban al interior de Europa y se consideraban a sí mismas exiliadas, a mí me parecía que era extraño usar la palabra exilio cuando había la posibilidad de volver a su lugar de origen. Con los años he ido matizando también esto, la verdad. O sea, creo que hay muchas formas de ser exiliado. Hay muchas formas de sexilio y la experiencia, digamos, el poder volver a veces físicamente al lugar de origen no necesariamente tiene que ver como con la sensación de pertenencia necesariamente o con un desarraigo sexual, ¿no? Como algo de lo que decía Joel, ¿no? Esa sensación de desarraigo. Hay, por lo tanto, sí creo que hay sexilios también al interior de un mismo país, ¿no? Hay muchas veces en que hay sexilios al interior de un mismo país, gente que migra de una ciudad a otra y se van produciendo también relaciones curiosas con lo que es el centro y lo que se descentra un poco. Yo de alguna manera, sin querer definir lo que es sexilio, porque creo que hay muchas posibilidades de definirlo, sí creo que hay una especie de metáfora que a veces significan las disidencias, que es una sensación de exilio o de desarraigo de ese territorio que podría ser el heterosexual, ¿no? Como un territorio institucionalizado, fijo, tradicional, como lo que quizás podría ser una patria, una cuestión súper convencional, si se quiere. Y en ese sentido, la experiencia de lo queer o lo disidente puede ser parte como de un cierto nomadismo identitario, como he escuchado que se llama a veces. Aunque me gustaría siempre como matizar, porque también creo que la experiencia de la disidencia y la experiencia de la heterosexualidad tiene muchas diferencias al interior. Es decir, no hay una pura única nación heterosexual y todos los que salimos de esa nación somos de la misma forma, ¿no? Nómades identitarios o sexiliados, sino que también creo que el patrón heterosexual va modelando los cuerpos y las experiencias de formas muy diferentes, ¿no? Y en ese sentido, las fronteras no son solo sexuales, ¿no? Sino que también son sociales, corporales, y ahí sí creo que considerar la geopolítica en ese análisis debería ser algo importante, ¿no? Como pensar cómo la colonización afecta a los distintos cuerpos en todas esas movilidades, creo que puede ser relevante. Pero bueno, empiezo a derivar así como desde una forma quizás como más teórica, porque tampoco me interesa retenerme mucho en mi experiencia personal, también como por ir soltando puntos que podemos o no retomar después, así que igual, no sé, sigamos conversando. Pues genial, yo creo que has abierto ahí un melón importante, añadiendo
el nomadismo sexual en su vertiente topográfica en relación a la heterosexualidad. Y bueno, yo le preguntaría a Diego qué añadiría o qué aspectos introducirías al sexilio en este momento. En este momento en que vas a ser doctor, pero en este momento también de crisis, de una crisis muy específica, de un aceleracionismo del capitalismo que afecta sin duda alguna a los procesos materiales y a la geopolítica mundial y por supuesto define el sexilio de las disidencias sexuales en el marco de las metrópolis europeas. Diego, no sé si puedes hablarnos algo desde ahí. Hola. O añadir lo que quieras. Hola. Hola a todos, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos ven y a las compañeras que están aquí en la mesa. Bueno, el término sexilio, el concepto de sexilio es algo que yo ya había discutido con Lucía durante el PEI, de hecho fue como una de las cuestiones que discutimos constantemente. Está la cuestión de que el exilio es un desplazamiento forzado, no deseado, que se obliga a las personas que padecen del exilio, no pueden volver, bueno, conocemos un poco esto. Entonces también pensábamos, o pienso yo, como una pregunta sobre el sexilio que se usa ahora de una forma más amplia, en general, con los movimientos o desplazamientos generados desde las necesidades que obligan a las disidencias sexuales a migrar, a moverse de los lugares de origen o los lugares donde están asentadas. Pensar también, pues, con el término del sexilio que fue creado por Manuel Guzmán, que es un teórico boricua, que él cuando lo añade en su artículo, que es un artículo sobre una discoteca marica o queer en Nueva York de finales de los 90, como en plena crisis del SIDA, bueno, 80s, 90s, él se refiere a sexiliado como al empresario que ha montado esta discoteca y que realmente fue obligado por su familia a migrar, o sea que no es particularmente una migración por una cuestión de violencia de Estado o de violencia, de algún otro tipo de violencia. Entonces él lo plantea como una cuestión muy general. En mi experiencia, yo he migrado buscando una vida un poco más tranquila, porque vengo de un país que lleva más de 60 años en guerra, o 200 años, o 500 años en guerra, según como se quiera ver. Siempre ha estado en guerra, es la cuestión, y es un estado, es una nación en el que la heterosexualidad como régimen político se despliega por medio de la necropolítica, se produce una circularidad de violencias en las que se concatenan la violencia heterosexual de las familias, con la de la escuela, con la de la iglesia, con la del hospital, con todas las instituciones que, digamos, aquí también en Europa se podrían vivir y que vive mucha gente de formas distintas, con las violencias de la guerra, del paramilitarismo, las violencias del Estado que persiguen específicamente a las disidencias sexuales y muy particularmente a las personas trans, muy, muy, muy particularmente a las mujeres trans. Y también las guerrillas, no solo la parte de la violencia que sería como el Estado, que es la combinación de los paramilitares con el ejército y la policía, sino también las guerrillas. Entonces todos los actores armados han perseguido a las disidencias sexuales. Entonces es un contexto en el que ser disidente sexual es estar un poco en riesgo, y sobre todo si se es parte de una comunidad racializada, si se es parte de un pueblo originario, de un pueblo afrodescendiente, o si simplemente eres de una clase social baja, una clase social obrera, porque también está muy está muy marcado por la clase, por la raza, la cuestión de la violencia, y también por de donde se vive. En el campo es mucho peor que en las ciudades, pero aún así en las ciudades, pues la violencia heterosexual de este régimen necro cis heterosexual de Colombia se vive en todas partes. Entonces,
Bueno, yo creo que el sexilio tiene muchos matices. Yo creo que se puede entender como, como de alguna forma se entiende como una migración forzada que a mucha gente le toca vivir, en el caso de Colombia y de muchas otras naciones latinoamericanas, por la violencia directa de que existen amenazas en las que si no se migra, si no se, se va del país o de la ciudad o del territorio, pues hay una amenaza en la que se va a asesinar, y son amenazas que se suelen cumplir. Pero también por el simple hecho de que la violencia está presente constantemente, cotidianamente, pues decidimos también migrar por eso. Entonces, pues tiene pues, muchas formas de entender el término. Como decías, creo que hay cuestiones específicamente de este momento del capitalismo y del neoliberalismo, que es como podemos entender el neoliberalismo en los territorios colonizados, que marcan específicamente a las migraciones sexodisidentes y a los exilios, y por ejemplo las pandemias, y las pandemias que llevamos viviendo desde los 80 hasta ahora, la del COVID y ahora la del monkeypox, la viruela del mono, también marcan de forma muy precisa la vida de las personas sexodisidentes migrantes. Por ejemplo, para mí, para poder migrar y para todas las personas que queremos migrar como residencia, ya sea estudiante o la que sea, a España, se nos exige tener un examen serológico en un centro dado por las embajadas de España, que en el caso de Colombia son los Centros Sanitas, que es una entidad privada española que está allá, y nos obligan a hacernos estos exámenes serológicos para mostrarnos que somos negativos en general en enfermedades de transmisión sexual. Entonces yo creo que la cuestión de la epidemiología y de la medicina tropical y de la forma de entender los cuerpos que vienen del trópico, y específicamente los cuerpos racializados como reservorios de virus y de enfermedades, y como esos cuerpos incivilizados que van a contaminar los cuerpos puros de la blanquitud de la frontera o de la Europa fortaleza, pues también es muy importante, y creo que es una cuestión que ahora mismo estamos viviendo y que nos está marcando de forma específica. Casos muy concretos: durante el inicio de la pandemia en Madrid, por ejemplo, la presidenta de la comunidad decía que el aumento de los casos del COVID era debido a los modos de vida de nuestra migración, como decía ella, pero también podemos ver cómo instituciones anticidas de España, de Extremadura, ahora no recuerdo bien el nombre, ponen en la historia, en su página web de la historia del SIDA, que el SIDA es una enfermedad que viene de África y que se dio porque realizaban rituales vudú con simios, y entonces por eso se produjo la transmisión y la mutación entre del SIDA que tenían los simios a los humanos. Entonces está muy presente toda la narrativa colonial de la epidemiología en las crisis que estamos viviendo ahora. Creo que es una cuestión que tener presente. Y bueno, seguimos. Muchas gracias, Diego, por esa aportación, por ese los cuerpos racializados, los cuerpos que migran de las personas disidentes sexuales como entendidas en esas narrativas coloniales y profundamente racistas que siguen imperando desde el SIDA hasta actualmente COVID, viruela del mono, que podemos volver sobre ello, y cómo realmente también hace que ese concepto de sexilio sea altamente complejo, ¿no? Y que esté lleno de matices y lleno de contextos sociopolíticos particulares que definen realidades diversas y complejas y que afectan incluso dentro de los procesos de migración a cuerpos de forma diferente o a vidas de forma distinta. En este sentido doy paso a Sandra. Sandra, ¿qué podrías añadir a este conjunto de matices que el término sexilio tiene, sobre todo desde esa experiencia de un cuerpo negro, de un cuerpo también que vive y habita una isla, Cuba, que es definida por una revolución socialista, pero a la vez históricamente ha sido definida
por una historia muy homófoba, muy lesbófoba, muy transfoba en relación a las vidas de las personas sexo y genéricamente disidentes en ese país. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, primero agradecer por la invitación. Se me había olvidado que el micrófono estaba apagado. Agradecer a las personas que están trabajando para que esta presentación, panel, conversación tenga lugar. Muchísimas gracias también a quienes me acompañan en esta tarde, noche. Bueno, yo quisiera añadir, sí, efectivamente, como persona negra que viene, yo apuntaba del Caribe, porque Cuba no precisamente es un país de América Latina, sino un país del Caribe, y para mí es importante remarcarlo porque a nosotras las personas cubanas, sobre todo del occidente del país, se nos ha, de alguna manera, insistido muchísimo que somos de América Latina, y yo encuentro en eso un rechazo al hecho de ser del Caribe, porque el Caribe es básicamente negro o fundamentalmente negro. Entonces, apropiándonos de esta caribeñidad, de alguna manera también estamos ejercitando este pensamiento decolonial y que nos sitúa en contraposición al discurso del gobierno cubano, que es un discurso bien fuerte. Yo quisiera decir que yo no salí necesariamente, o sea, no salí obligada a salir de Cuba. Yo por muchos años me consideré una persona migrada, aunque la razón por la que salí fue por una relación amorosa con una mujer también cubana y negra aquí en Alemania. Y a lo largo de los años me convertí en una persona exiliada en el momento en que sentí que estaba siendo perseguida políticamente por precisamente el activismo antirracista y por el activismo en contra de la violencia de género, la violencia machista y demás. Arribar a Alemania para mí ha sido como la vida en Alemania, unos años después del arribo, ha sido como un sexilio dentro del sexilio, porque Alemania es un país con otra lengua, en esto entiendo lo que dice Joel, con otra lengua, con otra cultura bien diferente, donde se manejan muchísimos estereotipos acerca de las mujeres negras, las mujeres caribeñas. También en Alemania, a Cuba no se le identifica, no se le conoce como un país del Caribe, sino de Sudamérica, y es algo que constantemente tengo que estar apuntando, somos un país del Caribe. Entonces, cuando uno arriba también con todos los esquemas, estereotipos, mitos que tienen las personas que viven en este país, que han nacido en este país, sobre mi país de procedencia. Y voy un poquito más allá porque yo he tratado de romper estas paredes de este sexilio dentro del sexilio. Cuando como persona negra me he intentado vincularme con otras personas negras aquí en Alemania, que fundamentalmente son personas de origen africano que han llegado aquí a Alemania, entonces te encuentras en el sexilio de el rechazo a la homosexualidad, a la poliamoría, a la disidencia sexual, y la barrera del idioma, del alemán. Entonces, cuando estas personas ya son nacidas aquí, son los llamados afroalemanes, entonces el idioma empieza a jugar un papel muy importante. De esta manera, hay una... O sea, yo no pudiera hablar ni siquiera de comunidad. Somos algunas personas que estamos regadas por el territorio alemán, que somos personas disidentes sexuales, somos personas queer y somos personas negras a la vez, y no cabemos en ninguno de los otros colectivos, por llamarle de alguna manera. Y entonces ahí es cuando yo hablo de ese sexilio dentro del sexilio, cuando pasa por el color de la piel, por el origen, por
el idioma que hablas, que aquí es, o sea, puedes no ser alemán, pero si hablas alemán, ya tienes, eres de una clase bien diferente a cuando no hablas la lengua o cuando la estás aprendiendo. Y bueno, yo lo que quería era añadir esos, ese, cómo la identidad racial, el origen racial, la raza, entre comillas, también modula esta experiencia, esta relación con el sexilio. Muchas gracias, Sandra, por tu contribución y por abrirnos otra vez otro abanico y otros escenarios, ¿no? Esta idea del sexilio dentro del sexilio, ¿no? Y todas las presiones que las personas racializadas viven en algunos contextos, ¿no? O en algunos países, como puede ser el caso de Alemania, pero también en el caso de España o otros países de Europa. Para pasar como a la siguiente pregunta, me gustaría continuar contigo, Sandra, porque ahora creo que has explicado de una forma muy clara algunas de las presiones socioculturales que se pueden dar en un contexto como el alemán. Y en esta pregunta sí que nos interesaba empezar a pensar en este segundo bloque de preguntas sobre las normativas o cómo estas presiones, has hablado de las socioculturales, ahora nos gustaría si nos podrías describir de una manera más precisa en relación a cuestiones normativas e institucionales que en el caso de Alemania afectan a las personas que, bueno, que se exilian o que salen de sus contextos por cuestiones de disidencia sexual. Aquí en Alemania es... A ver, llegar a Alemania, migrar a Alemania es llegar y intentar tener un estatus es bastante difícil. Yo tengo siempre la referencia de los Estados Unidos porque 2 millones de cubanos viven en los Estados Unidos. Entonces, siempre estoy comparando con la posibilidad que tienen los cubanos, que está, lo sabemos, por encima de personas de otros países de América Latina y del Caribe. Entonces, aquí en Alemania, por ejemplo, cuando yo llegué, y no existía todavía el matrimonio igualitario, las dos personas eran consideradas, o sea, seguían siendo consideradas como hombre y mujer, y eso traía, o sea, te ponía en el diario preguntas constantes, que no solo era de dónde vienes, sino además yo, por ejemplo, adquirí el apellido Abdala y era constante, se me preguntaba constantemente en instituciones, donde quiera, si mi esposo me había dado ese apellido Abdala, que es un apellido además que mantuve por muchos años para luchar contra la islamofobia. Y ahora, como verán, tengo otro apellido, y este apellido, aunque yo lo veo como una especie de reparación. O sea, Alemania tiene una ley muy compleja con relación a los apellidos después de que haya una unión legalizada entre dos personas del mismo sexo, género, identidad de género o no. Sin embargo, yo este apellido Heidel lo asumí como una manera de reparación a mí, una persona negra, un apellido que abre puertas, que me quita la... O sea, es también la posibilidad de este pasaporte cubano, que es un pasaporte... en Cuba le decimos el pasapena, porque todos asumen que una persona con pasaporte cubano quiere emigrar o quiere quedarse en un país. Entonces yo utilizo esta ley dada por una institución que es migración en mi beneficio, en la reparación de una persona que viene de un país del sur, que es además una persona negra. Me han pasado cosas muy graciosas, la gente piensa que detrás de este nombre va a aparecer el prototipo de mujer alemana, porque además el nombre es Sandra, aquí es muy común, y aparezco yo que soy un tronco de negra cubana. Entonces es muy, a mí me da muchísima risa, y así fue como decidí adquirir este apellido. Mis apellidos Álvarez Ramírez no me dicen nada, por supuesto que no me dicen nada, porque mis ancestros y ancestras fueron esclavizadas. Entonces, para mí ha sido lo más
¿cómo decir? Lo más disidente que he hecho desde mi propia vida personal con relación a las instituciones aquí en Alemania, porque sí existe el matrimonio igualitario, existe la posibilidad de aportar las dos personas, o sea, de ser reconocida a la hora de declarar los impuestos y demás. Sin embargo, hay instituciones que siguen siendo heterosexuales, que siguen siendo monogámicas, por supuesto, bueno, principalmente monogámicas. Aquí en Alemania tenemos que decir que la religión, aunque hay separación entre el Estado y la Iglesia, la religión juega un papel muy importante, la Iglesia juega un papel muy importante. Bueno, básicamente eso, podemos después abundar en otros elementos. Muchísimas gracias, Sandra, porque no solamente nos has compartido, bueno, las distintas capas de violencia, ¿no?, que se pueden generar apareciendo hasta la islamofobia, ¿no?, dentro de lo que es el nombre y el apellido, ¿no?, y en el encarnar un sujeto, ¿no?, en estas distintas capas de interseccionalidad, sino también nos has iluminado con una estrategia de resistencia, ¿no?, en relación a cómo poder jugar o esquivar la normativa y jugarla a tu favor, ¿no?, que creo que es... Bueno, este debate también es importante introducir esto también en el debate. Nosotros, Cefa y yo, cuando pensamos en la configuración de estas mesas, tuvimos claro desde el principio que haciendo un programa desde España, en relación y con invitadas de contextos latinoamericanos y caribeños, teníamos que hablar, o en alguna de las sesiones, hablar de la ley de extranjería en España y cuáles son los límites en relación a, bueno, a las disidencias sexuales y los refugiados o los exilios, ¿no? En este sentido, tanto Diego como Lucía, sé que, porque hemos compartido parte de esas investigaciones, sé que ellos han tenido mucho más recorrido, más allá de lo que hemos podido hacer juntas, han pensado y han trabajado esto, no solamente de manera militante o en los activismos, sino también dentro de la institución cultural y con proyectos culturales o con acciones culturales en relación a esto. En este sentido, me gustaría, si os parece bien, que Diego, como ha antes apuntado, ¿no?, estas normas y estas... Bueno, y estas exclusiones o estas marcas del racismo en relación a la epidemiología, ¿no?, y a los virus, si podrías continuar o podrías de alguna manera compartir con nosotras algo específico y más allá del Estado español en sus normativas en relación a, bueno, al exilio y al sexilio y a la migración. Se me va olvidando el micrófono. Bueno, sí, primero hablando a través de este requerimiento del examen serológico, sé que no para todos los países de Latinoamérica es una exigencia este examen, pero me imagino que probablemente sí para todos los del Caribe, porque tiene que ver un poco con qué cuerpos se entienden como riesgosos y contaminantes para la pureza de los cuerpos y de la blanquitud europea. Entonces, muy probablemente sí, Colombia hace parte también del Caribe y son particularmente los países del trópico los que son entendidos como los más riesgosos. Por eso está la medicina tropical y la epidemiología, pues consideran justo los cuerpos que provienen de allí como los contaminantes. Pensando también específicamente en relación a Colombia y España, el gobierno que acaba de salir de Colombia ha tenido una muy buena relación con el actual gobierno de España. El anterior gobierno, que por suerte acaba de salir, fue un gobierno dictatorial que ordenó a la policía masacrar jóvenes en los estallidos sociales de 2021 y 2019. Y aún así premió públicamente al expresidente Duque con la medalla Reina Sofía y etcétera. Ha tenido muy buena relación porque tiene una relación colonial muy clara y lo expresa públicamente. Es el segundo país con mayores inversiones en Colombia. Y después del Tratado de Paz, Colombia, si no estoy mal, es el primero o el segundo país en pedir refugio, exilio a España, pero España niega masivamente el exilio y el refugio a Colombia porque se logró el Tratado de Paz. Entonces considera que es un país que está en paz, y como el anterior gobierno también decía que la paz estaba logrando y que era un propósito del gobierno que no era real, lo que hizo todo el gobierno fue en contra del proceso de paz, pues entonces se niega masivamente
el refugio a los colombianos, les colombianes que vienen acá huyendo también de la guerra. Específicamente hacia las personas sexodisidentes, creo que se considera una razón de exilio estar recibiendo violencia por razones de género o sexo en el lugar de origen, pero en muchas ocasiones esto no se puede demostrar porque también se espera que las personas sexodisidentes cumplan ciertos patrones de la identidad sexodisidente europea y occidental que no necesariamente encajan. A mí me gustaría recordar que cuando Manuel Guzmán crea ese término en ese artículo de La Escuelita, él está pensando también cómo ciertas identidades latinoamericanas y del Caribe, que por ejemplo el bugarrón, que es este personaje que no es claramente marica, pero que sí tiene sexo con otros hombres, o el cacorro en Colombia, tiene distintos nombres en distintos lugares de América Latina, el bugarrón es sobre todo en el Caribe, no encaja y no tiene posibilidades de encajar con las identidades LGBTI de Occidente y de Europa. Y es muy importante entender cómo muchas veces las personas que vienen pidiendo refugio porque son maricas, porque son lesbianas, porque son trans, no son entendidas como tal, no son entendidas por ninguna de las siglas LGBTI, porque no coinciden con las identidades que se entienden acá, porque no son identificables, no las pueden leer como tal. Entonces creo que ese es un punto clave para entender, porque también además en la vida cotidiana muchas veces la sexodisidencia o ser LGBTI dentro de los entornos y dentro de las comunidades LGBTI no se logra entender de la misma forma, y eso excluye también de poder hacer parte de las comunidades LGBTI de estas naciones de acogida, que muchas veces no son de acogida, que requieren que uno se cree unos espacios propios dentro de las migraciones. Y creo que eso es importante también entender cómo las comunidades que se podrían entender como sexodisidentes o LGBTI de estas naciones a las que llegamos, muchas veces son muy violentas también con las sexodisidencias y consideran, por ejemplo, que los migrantes en general, así en masculino, son un peligro para las disidencias y para las mujeres locales y nacionales. Y entonces consideran que las personas que vienen de Latinoamérica y del Caribe son machistas o necesariamente homofóbicas, o que las personas musulmanas son todas homofóbicas y machistas, entonces son un peligro. Y creo que esas cuestiones son muy importantes, como el homonacionalismo, y yo diría también el homofascismo, aparece ahí como cuestiones que violentan constantemente a las personas sexodisidentes migrantes. Muchas gracias, Diego. No sé, Lucía, si quieres añadir o continuar al hilo de esto que subrayaba Diego. Sí, o sea, realmente sí, como continuar o resaltar ciertos elementos, ¿no? O sea, es como por seguir también con lo que planteaba antes de este paso de ser exiliado a ser refugiado, ¿no? En el Reino de España hay mucha gente que llega a buscar la condición de refugiado por razones LGBTI, y es en ese momento en que España exige una serie de condiciones para poder ser reconocido como una persona LGBTI. Es decir, el Reino de España de alguna manera adquiere como un rol fiscalizador de esa orientación sexual, y un rol fiscalizador en términos de poder valorar y evaluar de forma exacta si esa persona estaba o no en peligro. Y esa es una cuestión delicada, porque esa es una prolongación de la colonia, una prolongación sin matices de la colonia, ¿no? Del momento colonial. O sea, en ese sentido sí que me parece complicado esta petición de ser homosexual desde los criterios europeos que mencionaba Diego, ¿no? Y algo también de lo que mencionaba Diego tiene que ver con una idea que hemos conversado juntas un montón de veces también, ¿no? Que tiene que ver con este como tráfico de la homosexualidad y de la heterosexualidad entre estos dos espacios, el espacio
colonizador, el espacio colonizado, Abya Yala, España, en el sentido de que cuando se inicia la colonización, de alguna manera, España también se define a sí mismo como un espacio heterosexual a partir de connotar a la otredad como no heterosexual, ¿no? Hay como una invención colonial de la heterosexualidad. Hemos conversado un montón de este tema, ¿no? Y eso, claro, es curioso pensarlo al día de hoy, ¿no? Cuando en este momento actual España pareciera ser la panacea de la homosexualidad y todos los terrenos, las anteriores colonias, todos los territorios que fueron colonizados, sean excolonias españolas o excolonias de otros países europeos, empiezan a encarnar de nuevo, otra vez, bajo esta otra forma, el salvajismo, ¿no? Ahora el salvajismo es la heterosexualidad, cuando anteriormente el salvajismo fue la no heterosexualidad. Entonces este como trasvase de heterosexualidad, no heterosexualidad, que igual resulta binario tal como lo estoy explicando, o sea, podría ser mucho más complejo, pero es como por sintetizarlo, ¿no? Tiene que ver como con esa permanente operación de convertir en otro, y en otro primitivo, y en ese sentido, siempre lo primitivo como algo, digamos, algo, una condición despectiva, ¿no? Uh-huh. Ahora, a mí me gustaría plantear también que todas las políticas homófobas son consecuencias de políticas coloniales, de alguna manera, ¿no? Entonces, tampoco es que todas las políticas homófobas que hay en ciertos estados, naciones, ex-colonias, y que en el momento en que se convirtieron en un estado-nación, en muchos casos, radicalizaron su brutalidad, ¿no? Su violencia. Y esto lo digo porque como vivo en Cataluña, que es un territorio que permanentemente busca convertirse en un estado-nación, y yo muchas veces le trato de decir a los catalanes que no es la mejor opción convertirse en un estado-nación. Lo digo por eso también. Pero claro, las políticas homófobas, que no son necesariamente del Estado, o que a veces el Estado empieza a modificar, son unas políticas que están internalizadas socialmente, son, si uno empieza a ver como de dónde vienen, son políticas que vienen de la colonia también, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto que apuntó Diego, y que yo en realidad he repetido de forma un poco, quizás como medio desordenada, creo que es un punto súper súper clave en esto, ¿no? ¿Cómo ahora España viene a pedir, después de que reprimió la homosexualidad de una forma tan cruenta, ¿no? Y siempre sale esta imagen, que es este grabado de Theodor Debré, que además nunca estuvo ahí, ¿no? Pero esta imagen de los perros devorando a los sodomitas, ¿no? Esa imagen que condensa las formas de la represión de la homosexualidad colonial, y que ahora de alguna manera son encarnadas de nuevo por los otrora sodomitas, ¿no? Entonces, bueno, esta idea que solo plantearla, y que me parece súper relevante también para pensar en todas estas tensiones, ¿no? Y que siguen manteniendo estos espacios que de alguna forma condensan el progreso, condensan la jerarquía, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias a las dos por haber ampliado, ¿no? Y abierto como el debate a toda la modernidad sexocolonial, ¿no? Y cómo de alguna manera es el Reino de España de alguna forma reprimió una diversidad sexual y ahora bandera una diversidad sexual, pero con otro patrón, ¿no? Como bien apuntabais, ¿no? No es un patrón que implanta de nuevo, que quiere implantar de nuevo, pero con otros modelos diferentes, ¿no? O con otros roles sexuales diferentes, ¿no? Que creo que eso lo apuntaba Diego, y luego tú también, Lucía, de una forma muy, muy acertada las dos. Muchas gracias. Yo no sé, Joel, si tú
¿Podrías de alguna manera concretar también o hablarnos de algunas de estas tensiones normativas, ¿no?, que se han dado tanto en tu país de origen, Nicaragua, como en tu lugar de llegada, como ha sido el Reino Unido, ¿no? ¿Cuáles son esas especificidades, como hacía también Sandra, que se han podido dar en tu, bueno, en tu exilio, ¿no?, y en esa... y en ese toparse con la norma, ¿no? Y en este caso con la norma no solamente sexual, sino con la norma legal, ¿no? O con el aparato legal que ordena esa norma. Sí. A ver, vengo de un país en el cual hasta el 2008 se despenalizó la homosexualidad. Es decir, 14 años pasados. Pero tampoco se hizo un reconocimiento sobre la misma. Es decir, una cosa es que se despenalice y otra cosa es hacer un reconocimiento legal a su existencia. Y de eso nos dimos cuenta cuando se hizo el macro legal, el marco legal fundamental de la ley de la familia. El Código de la Familia se convirtió en un rango constitucional, es decir, el Código de la Familia iba a regir una reforma en todo lo que era la ley del matrimonio, la ley de pensión de seguro social, o sea, es la que rige todo. Y entonces, con el actual gobierno se hizo el nuevo Código de la Familia, donde solamente se reconoce dos tipos de familia, que es la familia heterosexual tradicional y la familia de madre soltera homoparental, nada más. Entonces, el resto quedó excluida. Es decir, quedamos excluidos totalmente, cualquier otro tipo. Entonces, cuando salí de mi país, de hecho, estábamos en empezando una lucha por hacer la reforma, hacer propuestas para la reforma del Código de la Familia, al cual se nos dijo literalmente, eso es un sueño. Aquí funciona esto y punto. Pero en fin. Bueno, salir de un país, ¿no?, sin ningún respaldo jurídico o leyes que aseguraran un respeto o respeto o garantías en materia de derechos humanos con relación a las personas LGTBI. Llego acá, en vez de existe esa ilusión, ¿no?, ese sueño de, hombre, al Reino Unido es el paraíso, ¿no?, porque es la primera idea que se tiene cuando uno sale de un país vivo de desarrollo a un país desarrollado, país donde nació el capitalismo, evidentemente, acá. Pero uno viene y dice, ok, pues, o sea, aquí probablemente todo va bien. Y en realidad, para no ser tan injusto, sigue acá. Existe una serie de leyes, ¿no?, de protección y de seguridad para las personas LGTBI. Incluso hace siglos se aprobó el matrimonio igualitario y también hay adopción para parejas del mismo sexo. O sea, hay un avance enorme. Sin embargo, el punto está, bueno, la primer shock que tuve fue el hecho, más que tomar por el asunto sexual, fue el asunto étnico. En todos los formatos, acá en el Reino Unido, sale grupo étnico al que usted pertenece, ¿no? Blanco, negro, blanco con mezcla de blanco y negro, africano, asiático, árabe. Y no me encontraba nunca en ninguna forma donde podía caber yo, ¿no? Porque pone españoles, ¿no? Y yo no soy español. O sea, hablo español, pero no soy de España. Entonces siempre tenía que poner, hay una casillita ahí que dice otro grupo étnico. Entonces siempre ponía otro grupo étnico. Entonces me di cuenta que había un vacío, una exclusión. Ahora me tengo... Hay una lucha en el colegio donde estoy estudiando inglés de que se promueva la inclusión del grupo étnico mestizo o latino ya por último para que se integre. Pero esa no es la primera cosa. Bueno, pero bueno, esos son detalles de forma. Pero otra cosa es que creo que donde hay más
se siente más violento, coincido con Lucía y Diego, es sobre el procedimiento cuando solicita asilo por razones de opción sexual. O sea, uno acá es abierto ese capítulo donde las personas que pues, en su país se sienten inseguros, que no tienen protección, entonces pueden hacer, solicitar el asilo por razones de orientación sexual, todas las personas LGTB. En mi caso, yo hice la solicitud de asilo por los dos vías, por razones de persecución política, pero también por el asunto de identidad sexual. Cuando por la parte política no hubo ningún problema, tampoco por la parte, pero cuando se llega al procedimiento de por el asunto de identidad sexual, es impresionante, impresionante. O sea, la primera pregunta que me hizo el oficial de migración en la entrevista para aplicar al asilo fue: ¿usted puede demostrar que es gay? No sé, pues, o sea, ¿cómo quiere que le demuestre? O sea, es como que y casi me atreví a decirle al oficial: ¿usted me puede demostrar por qué es heterosexual? Entonces, porque ese procedimiento, o sea, es un cuestionario impresionante. Luego, ok, pues yo puedo demostrar que soy homosexual, ¿verdad? Porque, ok, mire, aquí hay dos libros en inglés escritos en Estados Unidos sobre mi trabajo político y mi trabajo activismo LGTB en mi país, y eso le puede servir de prueba. En mi caso, pero no todo el mundo tiene un libro que hable de uno. O sea, entonces, luego, entrar a los detalles del por qué ser gay, ¿no? Eso usted lo sintió a los 11 años, lo sintió a los 13, lo sintió a los 12, lo sintió a los 18. Por favor, en un momento yo le dije: mire, disculpe, yo me di cuenta que me gustaban los hombres y no sé, ya se me olvidó porque ya tengo 56 años. O sea, ya se me olvidó. No creo que eso fue toda la vida. Pero, y luego el procedimiento de invadir la parte más privada. Cuente con detalle cómo fue su primer encuentro sexual. Cuente cómo se sintió. O sea, un procedimiento de preguntas que yo dije: no voy a protestar sobre este cuestionario ahorita porque yo quiero que me den el asilo. No quiero hacer un escándalo sobre esto. Pero una vez que me den el asilo, ahora sí estoy comenzando a hablar con otros grupos de colectivos, grupos acá en Bristol, LGTB, para hacer una propuesta que modifiquen el proceso de cuestionario. Porque además tienes que contar, si es increíble, ¿no? Porque a mí me dijo: usted puede hablar de todas sus relaciones sexuales que ha tenido. Mire, no termino hoy si comienzo a hablar sobre eso, ¿verdad? O sea, como diciéndole, pasa el límite de los 12. Entonces, pero decía, es sumamente violento. Sumamente violento. O sea, luego está que, por ejemplo, si uno se quiere casar, ¿no?, con otro hombre, para las parejas heterosexuales no hay ningún problema. Pero para la gente del mismo sexo, cuando lo primero que piensan es: este le está pagando 5,000 libras al otro para hacerle el favor que lo nacionalicen más rápido, ¿no? O este asunto se vuelve es totalmente difícil. Y aún así, entonces, creo que en el sistema, de hecho, está radicado acá el sentirse muy violentado y casi uno se siente culpable por ser gay. Me imagino que debe ser así, debe sentirse las lesbianas, las trans, ¿verdad? Los trans, o sea, quien sea de la comunidad LGTB que viene buscando exilio acá, que quiera solicitar asilo, porque ese procedimiento es cruel, absolutamente cruel. Y no es una, dicen, es una entrevista, y casi se convierte como un proceso de interrogatorio,
casi como les dije yo, la única vez que me han preguntado esta cosa han sido dos ocasiones. Una, frente a las autoridades de la seguridad del Estado, que era inspirada en 1987 en la KGB rusa en mi país, y ahora ustedes. O sea, es impresionante, se parece el mismo formato. Entonces, son cosas que yo creo que son las que más realmente aquí son más fuertes. Y yo pienso que, a ver, yo como una persona de un país, ser abierto no me cuesta ni me es difícil hablar sobre mi sexualidad. Pero yo me puse los zapatos de otras personas que vienen a solicitar asilo, más que provenientes de países africanos o asiáticos, gente que está muy limitada, que no le gusta hablar y que, o sea, el hacerle revivir tal vez cosas traumáticas incluso sobre su vida sexual, o sea, es muy difícil. Y que si tú no respondes, no te dan el asilo. Entonces yo creo que más en ese sentido es lo más fuerte en este país. Muchas gracias, Joel. He visto esos comentarios en el chat de que si esa persona debería tener sexo gay o no. Yo creo que no debería dársele placer a una persona que hace ese tipo de interrogatorios. El sexo, el placer, no, nunca debe llevar consigo ese interrogatorio. Bueno, veo que Sandra tiene la mano levantada, pero tenemos poco tiempo. Voy a lanzar la última pregunta. Nos queda como 20 minutos, con lo cual 5 minutos para cada una de vosotras. Y como Sandra ha levantado la mano, iniciaré por si quieres retomar alguna cuestión relevante que haya dicho Joel o bueno, cualquiera anteriormente. Como la primera que puedas iniciar esta última tanda. Y la última tanda, la última pregunta, que son dos preguntas en una, porque no nos da tiempo a separarlas, es que habéis nombrado toda esa matriz de violencias culturales, de violencias institucionales que se tejen a través de los cuerpos migrantes, de los cuerpos sexiliados, obligados o no obligados, y donde, digamos, la matriz colonial, la producción del capitalismo, la producción de toda una serie de requisitos en la entrada, en el asentamiento, crea violencias. Esas violencias han sido nombradas, pero también creemos, Pablo y yo, que afortunadamente existen resistencias y formas de vida para sobrevivir, incluso para eliminar estas violencias que acontecen en la Europa fortaleza, en las vidas de determinados cuerpos. Y a eso va esta última pregunta. Quería que nos contaseis ¿qué tipo de resistencias específicas se construyen en los países de llegada, en vuestros países de llegada, en vuestras ciudades donde estáis viviendo? ¿Cómo se articulan las formas de apoyo mutuo y las redes de solidaridad que se pueden establecer entre las personas disidentes sexuales? ¿Y qué papel también pueden tener las comunidades queer de origen a la hora de organizar resistencias que amplíen y critiquen, que amplíen la libertad y que amplíen la crítica colonial, capitalista y patriarcal? Y eso lo digo por la parte que me atañe y a Pablo también por la parte que le atañe en tanto que activistas sexodisidentes. Y para terminar también nos gustaría saber ¿cuál es la lucha prioritaria en este momento, es decir, en esta década que iniciamos, esta década pandémica, este verano que se manifiesta también de una manera brutal el cambio climático, con todo lo que va a llevar en relación a los movimientos
de sexo disidentes, pero no solo, del norte de África, de América Latina, todo, toda una serie de fenómenos que se están acelerando y que, por supuesto, van a ser influyentes. Y en ese sentido, ¿cuál es la lucha prioritaria en este momento para cada una de vosotras y cómo empezáis a imaginar que se podría abordar? Traslado esta pregunta a Sandra y, bueno, de una manera fluida, por no pillar más tiempo, continuad, interrumpiros vosotras mismas y continuad en la conversación hasta el final. Ok, rapidito, porque tiene que ver mucho con lo que yo quería decir. Bueno, se imaginarán que a mí el matrimonio, pues nada, como una institución colonial y demás. Sin embargo, ese mismo matrimonio puede ser usado para que personas de la comunidad LGTBIQ+, puedan adquirir derechos. Y eso a mí me parece fundamental y muy importante. Y además no es nada novedoso. Ya hay países donde se está haciendo, donde se están salvando vidas, ofreciendo a una persona una unión civil o un matrimonio. Y esa es una manera de resistencia. Por eso, quería acotar y tiene que ver con la pregunta que ya haces ahora. Bueno, yo creo que, en mi humildísima opinión, la lucha prioritaria es por la propia vida. Y, por supuesto, si, hablando de prioridades, no sería la palabra que yo utilizaría, pero si tengo que usarla, es por la propia vida. Ahí están las personas trans, las mujeres trans, que están luchando por ser reconocidas personas. Personas negras que también están luchando por ser reconocidos seres humanos. Entonces, la lucha para mí es por la propia vida, y no solo y únicamente por la vida de los seres humanos, sino también por la vida de otras especies, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que me... desde el punto de vista personal, es también mi propia vida después de 20 años de activismo, poder desintoxicarme en algún sentido. Me encantaba cuando Lucía decía, bueno, ya ahora lo pienso de otra manera, me he relajado con relación a esa temática, porque uno pasa por puntos, sí, bien radicales, y quizás ya ahora que tengo casi 50 años, es como que una, para sobrevivir te tienes que, de alguna manera, empezar a pensar menos binariamente, y esa diversidad se hace mucho más amplia. Paso la palabra porque tengo un poco. Por Lucía. Ok, por alusiones, sigo yo. Bueno, yo como experiencia de resistencia, la verdad es que me cuesta no recordar la red de cuidados antirracistas que se montó en Barcelona con el COVID, que fue una reacción de apoyo mutuo, radical, acompañando a personas a las que el Estado nunca iba a acompañar en el momento del COVID, ¿no? Y que en realidad ese no acompañamiento se traduce en un deseo de eliminación, ¿no? Eran comunidades que querían ser eliminadas por el Reino de España, ¿no? Y ahí obviamente estaba la población trans, la población sexo disidente, pero también familias heterosexuales que, por el hecho de no ser blancas, no ser europeas, no ser españolas, no iban a recibir nunca ayuda. Quería hacer un apunte súper breve, porque salió hace poco este libro traducido de Dean Spade, que se llama Apoyo Mutuo, y es súper importante también entender la distinción que hay entre el apoyo mutuo y la caridad, ¿no? La caridad como una cuestión que viene de una tradición cristiana europea, en la que los ricos le quieren dar un poco de limosna a los pobres, pero manteniendo esa jerarquía social. Y en esa operación de la caridad siempre los pobres son pobres porque son flojos, porque son porque no se mueven, porque son borrachos, porque son primitivos o lo que sea, ¿no? Entonces, en realidad, la solidaridad tiene que ver con otra cosa que no es la caridad, ¿no? Y los estados, cuando dan condición de refugio, por conectarlo con la conversación anterior, están en general operando desde una política de la caridad, es decir, esperando, ¿no?, que la gente cumpla ciertos requisitos de elegibilidad, ¿no? Ahora,
Luchas prioritarias, quiero sumar otras para que sumemos un abanico de luchas importantes. A mí me interesaba también conectarlo con algo que apareció en la primera sesión de este ciclo, que tenía que ver con el feminismo transodiante y prohibicionista del trabajo sexual. Me interesaba traer una frase que es de la activista trabajadora sexual y antirracista Linda Porn, ¿no? Que dice que el mayor proxeneta es la ley de extranjería. Es decir, cuando todo este feminismo que es transodiante, que también es prohibicionista del trabajo sexual, que también es prohibicionista de la pornografía y que en el fondo es profundamente antidisidente, en el fondo es un feminismo racista también, y en ese sentido, como me parece que el racismo es una de las luchas que son totalmente básicas en este momento, y que este ciclo va a tocar esta lucha constantemente, me imagino, también conectarlo, ¿no? con esas demandas que Linda en realidad lo sintetiza súper bien al plantear que la ley de extranjería al final es un proxeneta, que tiene que ver con el trabajo sexual, pero también con todos los trabajos de cuidados que Europa de alguna manera explota a través de esta ley, ¿no? Se la saca, digamos que todo el trabajo de cuidados lo saca gratis o barato a través de esta ley, ¿no? Entonces, bueno. Eso, y pasarle la palabra a quien quiera seguir, a mis compañeros. No sé. Joel, tal vez. Sí, yo creo que la resistencia que se origina en lo que uno busca, ¿no? Es, creo que yo siempre he tenido mucha fortaleza, ¿no? Pero una de mis fortalezas que siempre defiendo es que mi felicidad no la puedo perder por nada ni por nadie. Entonces, esa felicidad es la que me ha dado la fuerza de continuar y de hacer cosas que estén acorde al lugar donde estoy, ¿no? Entonces tiene uno que ser resiliente, ¿verdad? Más que buscar resistencias. O sea, porque hay que preservar, hay que ir más hacia adelante. Porque ahora vivo en una sociedad donde la comunidad LGTBIQ está estratificada. O sea, porque los grupos LGBT o son británicos, o somos otros latinos, otros son negros, otros son árabes, porque el sistema ha generado también una serie de distancias entre los mismos colectivos, entre los mismos grupos. Y por otro lado, pues no he querido perder el contacto con mi gente, ¿verdad? Entonces tengo que plantearme una serie de resistencia, de paciencia, de fortaleza, para poder continuar haciendo lo que siempre he hecho en mi vida. O sea, desde aquí o allá, pero seguirlo haciendo. Creo que siempre los propósitos se unen cuando pueden ser, aunque no esté en mi país, pero quiero unir, ser ese puente de unir entre la gente que está en mi país, los que no están en mi país y los que estamos acá. Hacer un puente y volver a recuperar y restablecer y reconstruir las relaciones entre las comunidades LGTBIQ, al menos entre los dos países, ¿verdad? Porque ha sido, me doy cuenta, con un simple ejemplo para terminar. Mucha gente, cuando yo le digo que soy de Nicaragua, piensan que soy del centro de África, de la misma, del grupo LGTBIQ. O sea, no tienen ni noción de lo que ha pasado en Nicaragua. Y ese desconocimiento y esa falta de información es porque el sistema ha generado, ya tú lograste tu propósito, tienes tu matrimonio igualitario, tienes todas tus buenas condiciones, se olvidaron del resto. Entonces yo creo que visibilizar nuevamente lo que nosotros somos, por qué estamos aquí y cómo eso es conectarse con los otra gente de otras partes del mundo,
es lo que genera realmente más que esperanza, más que un sueño, creo que es lo que genera más fortaleza para seguir haciéndolo. Yo creo que por ahí anda mi resistencia. Muchas gracias, Joel. Pues Diego, sin más dilación, te paso a la última palabra en este. Bueno, yo me sumo un poco a todo eso, sobre todo a lo que decía Sandra. Yo creo que las resistencias sexodisidentes, migrantes, exiliadas, están principalmente enfocadas en sostener la vida. Si la violencia necro, cis, heterosexual, colonial, constantemente está enfocada en desaparecernos, en desaparecer a los cuerpos migrantes, sexodisidentes, sobre todo al de las personas racializadas, el de las personas trans, particularmente enseñados contra esas personas. Nuestras resistencias se centran en sostener la vida, en modos de sostener la vida. Lo que contaba Lucía aquí en Barcelona, la red de cuidados antirracistas, es un ejemplo de ello. Y yo creo que hay que entender que las rutas migratorias son las mismas rutas coloniales, son las mismas rutas que de los barcos que venían de África, de Europa a África y América, y son las rutas que siguen abiertas y que siguieron abiertas siempre desde la colonia, porque siguieron extrayendo todo tipo de riquezas de nuestros territorios, de esos territorios, durante toda la historia, desde que empezó la colonia, y que son rutas que están abiertas y son las rutas que hemos tomado nosotros, porque los recursos mínimos para vivir están ahora en el norte. Y por eso es necesario para tanta gente migrar ahora, y eso es importante entenderlo. Y yo creo que para los colectivos sexodisidentes del norte, de Europa, de España, que quieran colaborar de alguna forma, yo creo que la regularización, dar papeles, dar reconocimiento de la existencia, es reconocer lo mínimo, es reconocer la humanidad, es reconocer la existencia de la vida de las personas. Y en ese sentido, el reconocimiento de la identidad trans es fundamental, pero también el reconocimiento de la existencia y de la vida migrante, y eso implica regularización, dar papeles, y eso implica individualmente, como responsabilidad de cada persona sexodisidente europea, casarse con un migrante, con una migrante, con un emigrante, para que se reconozca como ser humano y se le den derechos mínimos vitales para que pueda existir. Y yo creo que en eso me sumo con Sandra. Y si muchas veces para las políticas queer el matrimonio es entendido como una cosa conservadora, heterosexual, también con una historia colonial, hay que entender que ahora es la forma de dar reconocimiento de la vida de muchas personas, y la regularización en general de los migrantes, como en este movimiento y en este grito que se ha movido tanto en España, regularización ya es urgente para reconocer la vida y para sostener la vida de todas las personas migrantes. Pues muchísimas gracias. Tenemos un poquito de tiempo para las preguntas que pueda haber en el chat. No sé si alguien de fuera está recogiendo. Bueno, no sé si alguien de la organización recoge las preguntas del chat, del streaming, si hay algún procedimiento o no hay ninguna pregunta de las millones de disidentes y no disidentes que nos están escuchando. Bueno, parece que no hay preguntas, ¿no? Ah, sí, parece. Nos dicen que parece que no hay preguntas. No sé, yo mientras llegan las preguntas puedo leer un fragmento de un texto, una cita, claro, de un libro de una autora caribeña que se llama Johan Mijail.
que se llama Manifiesto Antirracista, Escrituras para una Biografía Inmigrante. Puedo leer un pequeño fragmento mientras llegan preguntas, si es que llegan. Vale. Después de, porque es una persona de República Dominicana que emigró a Chile. Y de eso se trata lo que cuenta en este librito. Después de 3 años en Chile, comprendí que la nacionalidad son los amigos, no un documento. La nacionalidad es un texto de inconformidad y una posibilidad que sirve únicamente como una estrategia, un posicionamiento. Neguemos juntos los estados nacionales e inventemos nuevas modalidades de relación con el poder, el pasado y el futuro, potenciando las diferencias, el mestizaje, negando las fronteras, las demarcaciones territoriales, físicas, ideológicas y de género. Hoy no podemos instalar una disputa sobre la cultura, un tema país, sin antes iniciar un proceso de experimentación subjetiva que implique una reflexión a las identidades normativas, nacionalidad, diferencia corporal o cognitiva, raza, clase, sexualidad, género. Entremos y cambiemos esta composición. Hagamos un duelo, un ritual funerario sin patrias, sin banderas. Reinterpretemos la ciudad porque allá es masculina y heterosexual, y aquí también. Lo voy a dejar ahí, aunque sigue, pero lo voy a dejar ahí. Es un texto, bueno, un párrafo precioso. Es un texto que en general recomiendo un montón y también a mí me está gustando, no lo he terminado, pero me está gustando mucho porque también es una experiencia dentro del territorio llamado Chile, que es de donde vengo yo, pero que también habla del racismo que se produce ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchas... el racismo hay en todas partes y los estados-nación son una arbitrariedad también. Y bueno, no ha llegado ninguna pregunta, era por hacer tiempo. Bueno, no, sí, Clara Jiménez, aprovechando tu lectura, Lucía, nos pide que si podíamos compartir o si podíais compartir algunos de vuestros referentes sobre diásporas queer y sexilios, ¿no? Si, aparte de este hermoso fragmento que nos has leído, si alguna puede o quiere o le apetece compartir alguna de sus referentes o algún libro o alguna película o algún imaginario cultural relacionado con las diásporas queer y los exilios. Ay, nadie dice nada. Bueno, yo diría que aquí tenemos a cuatro, para mí son cuatro de mis referentes que los piensan y los trabajan. Y bueno, yo quería... La verdad es que yo quería recomendar o quizás mencionar el trabajo de Norma Mogrovejo, que ha trabajado el tema del sexilio hace muchos años y que tiene libros con ese título y artículos, pero hay muchas referencias. Bueno, son dos buenos, grandes referentes, aparte de vosotras mismas, las que hoy nos acompañáis. Quizá el texto donde se introduce el término de sexilio de Manuel Guzmán, que sí. Se llama Para Escuelita, que hace parte de un libro que se llama Puerto Rican Jam, que es de teóricos sexodisidentes migrantes en Estados Unidos. Sí. Puede ser un interesante para ver. Bueno, pues si os parece, nos emplazamos a dentro de un mes, al último jueves, digo bien, ¿no? Del mes de septiembre, en el que tendremos la tercera sesión de este ciclo, en el que nos interesará o nos interesa especialmente meternos en la cama, ¿no? Esta sesión será En mi cama, entra quien yo quiera, políticas sexuales revueltas con los cuerpos, el sexo y el deseo.
En ella tendremos otras cuatro invitadas y colectivas, ¿no? Y personas individuales y colectivas que vendrán a hablarnos de políticas y prácticas sexuales, ¿no? Que nos parece importante, ¿no? Además, también en un momento como el actual, en el que parece que algunos de los estigmas relacionados con las prácticas sexuales, en este caso específico homosexuales, está multiplicándose a raíz de la viruela, ¿no? La viruela del mono, ¿no? Como vuelve a haber un estigma en relación a ciertas prácticas, ¿no? A ciertas formas de relacionarse, aunque la sesión no estará centrada en eso, ¿no? Pero yo creo que la oportunidad que se nos ha dado este año de hacer el programa expandido, por desgracia, hace que vayan surgiendo temas que se van añadiendo a la agenda y que podamos ir incorporando, ¿no? Yo creo que la sesión de hoy, combinada con la de junio, nos hace un buen combinado en el que nos hacen o nos dejan o nos permiten ver parte de las violencias de las políticas estatales, tanto en países de origen como en países a los que se emigra en relación al racismo, al sistema colonial y a la sexodisidencia. Muchísimas gracias a todas. Yo no sé, Fefa, si quieres despedirte de alguna forma, pero... Bueno, ya estamos terminando muy bien. Yo creo que me ha encantado vuestra intervención. Creo que cada vez se aprende más y cada vez hay como sujetos políticos que dan mucho, y la necesidad de que haya esos encuentros para que sigan sucediendo cosas y para que siga habiendo la posibilidad de expandir de alguna manera una cierta desobediencia queer, aunque sea virtual, pero también la necesidad de construir una cierta esperanza política, puesta de una manera muy, por mi parte, muy, con mucho empeño en las disidencias sexuales y en lo que representa, pues, todo el Gran Sur, todas las gentes que vienen, que van obligadas o no, desde esos lugares del sur del mundo, ¿no? De ese gran espacio que realmente yo creo que es la esperanza para que suceda, para que puedan suceder cosas nuevas. Y en ese sentido, escucharos a vosotras, pues bueno, ha sido interesante para seguir continuando y para seguir ahondando en experiencias que amplíen la desobediencia, pero que también amplíen la esperanza política, que no la cancelen, ¿no? Que no la cancelen. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Sí, nos vemos. Muchas gracias.